Bueno, cerramos nuestro especial de 7 días con ellos, como no podía ser de otra manera, los Pirulfos, ¿qué tal? Hola, Bea, muy buenas, ¿qué tal? José Emiliano, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, todo bien, ¿y vosotros? Muy bien, finalizando ya todo el trabajo que hemos hecho previo, de ensayos, de comparsas, de murgas, y bueno, hemos terminado con vosotros, con los Pirulfos de Barbaño. Ultimando un año, pues, que ha sido complicado. Muy complicado. Este año nosotros hacemos 20 años, desde que se fundó la comparsa en 2002, y ha sido un año raro, porque yo lo divido en dos tramos o tres. Cuando arrancamos en septiembre, que oye, pues parecía que más o menos podíamos hacer el carnaval. Diciembre y enero, que ha sido horrible, sobre todo el arranque de enero, porque tuvimos que suspenderlo todo. Estamos viendo un poquito detrás lo que hay, y esto era inviable en diciembre. Y después de las fiestas de Navidad, pues intentamos poquito a poco retomarlo. Nos ha faltado muchísima gente durante mucho tiempo, porque claro, salían bajas casos de COVID, ¿no? Mucho. Ahora la música, ahora del baile, pero bueno, poquito a poco. En un año, pues yo lo puedo calificar un poquito de más light, por así decirlo, porque no hemos querido exprimir como otros años por lo que podía pasar, como no lo sabíamos. Y bueno, pero al final aquí está todo y esperamos que a la gente le guste lo que vayamos a sacar en Badajoz. Bueno, son muchos años participando ya en el carnaval. ¿Sois la típica comparsa que solo va al desfile o disfruta de los 5 días de carnaval a tope? Nosotros disfrutamos de los 5 días de carnaval a tope. Esto ha sido siempre, ¿no? Una tertulia que hemos tenido con los compañeros de Badajoz. Oye, las comparsas de fuera, las comparsas de Badajoz. Nosotros desde el viernes a las 4 de la tarde que vestimos a los niños en el desfile infantil ya no paramos hasta el martes de carnaval. ¿Por qué? Porque el viernes tenemos el desfile infantil. El sábado, obviamente, lo vais a ver en un ratito, damos, como suele decir, la murga aquí a Barbaño a los vecinos. Tenemos que ofrecerle el espectáculo en Barbaño, el carnaval de Barbaño el sábado. El domingo vamos a Badajoz, el lunes estamos en la temporada de Puebla de la Calzada y el martes el entierro de la sardina Acabáis de Barbaño. Acabáis muertos completamente, ¿no? Empezamos muertos porque todavía nos quedan todas las convivencias carnavaleras. Claro. Es verdad, todas las convivencias que son a posteriori. A posteriori. Una vez finaliza el carnaval. Era otra duda que teníamos en este año, que era... ¿Participar o no? No, y sobre todo si le iban a organizar los pueblos, porque claro... Tanta aglomeración de... Al final casi todas han salido adelante, pero era la duda. Es decir, ¿el carnaval este año se va a quedar en el martes de sardina o vamos a seguir adelante? Oye, han empezado a animarse los pueblos y de momento vamos a llegar otra vez casi hasta las puertas de la Semana Santa. Oye, las convivencias también son importantes, ¿no? Porque el carnaval dura 5 días, que es poquito. Ahora lo quieren aumentar de cada año que viene, a ver si es verdad. Y tenemos ese aumento de días para poder disfrutar más días del carnaval, como pasa con otros carnavales a nivel nacional. Y, hombre, esas convivencias pues hacen como que perduren el tiempo, ¿no? Se alargue un poquito. Claro, sobre todo también, no sé, se quedaría un poquito... yo, fíjate, se me ha venido a la cabeza ahora el año 2020, que nos quedamos a mitad de convivencia. Nos quedamos en el segundo fin de semana porque después todo el estado de alarma. Nos quedamos todos con un sabor agridulce. Es decir, oye, el traje ha valido, el traje ha costado hacerlo... se ha quedado la cosa como a media tinta, ¿no? Cojeando, ¿no? Sobre todo cuando ya acaba ya el último día de convivencia y dices, oye, estoy deseando ya acabar el carnaval porque ya estoy harto de carnaval. En ese momento dices, he disfrutado del carnaval y he exprimido el traje hasta el final. Sobre todo es para eso, para la sensación de decir, oye, hemos aprovechado el carnaval. Y muy importante también para las comparsas en este caso, no hay que ocultarlo. El hecho de ir a convivencia y que los ayuntamientos te puedan aportar algo también monetario en ese sentido, también viene bien para las comparsas. Es importante, las subvenciones son importantes. Porque hay que preparar el carnaval siguiente y tiene un coste muy importante. Ahí queda también, ¿eh? Claro. Para todos los ayuntamientos que tienen que aportar con subvenciones para hacer grande y seguir manteniendo vivo el carnaval de Badajoz. Por supuesto. Bueno, ¿cuál es la esencia de los Pirulfos? Los Pirulfos son muy queridos, ¿eh? Sí. Y muy seguidos. Los Pirulfos pasamos hace 20 años, por remontarme al año 2002, de ser 15, que éramos 15 amigos, y esa estructura, yo creo que está, la clave de los Pirulfos es que sigue estando. O sea, la base de los Pirulfos son aquellos 15 que arrancaron en el 2002 la comparsa, ahora somos 225, fíjate. La diferencia pero bueno, es importante. Al final, sobre todo, es, yo creo que la sencillez de una comparsa en la que no hay más que pasarlo bien, que llevarnos bien con el resto de comparsa, que disfrutar del carnaval y de las convivencias y todo, y sobre todo que la gente esté a gusto, que es lo importante, y que disfrute del carnaval y que inculquemos también a las nuevas generaciones la importancia de seguir adelante con el carnaval de Badajoz. Que también nos viene bien a la gente que llevamos 20 años que nos empiecen a echar ya para atrás las nuevas generaciones. Eso está muy bien, el relevo, claro, el relevo claro, generacional, claro. Para que pueda mantenerse vivo el carnaval. Bueno, centrándonos en este 2022, ¿qué vais a ofrecer en las calles de Badajoz? Bueno, pues este 2022 queremos, como otros tantos años, sacar la alegría, ¿no? Después de esta época oscura que hemos vivido, en el 2022 hacer a la gente bailar. Que estén con nosotros bailando, que disfruten del carnaval, ojalá sea un día tan soleado como el que tenemos hoy. Muy buen día el de hoy. Y que nos acompañen en ese desfile por todo Badajoz, llevándonos a los años 90,
a algo que todos conocemos, oye, porque tampoco hace tanto de los años 90, con esos ritmos, esas músicas, que ya os explicarán los componentes, y sobre todo eso, que la gente disfrute y que se olvide de lo que ha pasado. Que yo creo que es lo importante, que volvemos a recuperar esa esencia del Carnaval de Badajoz, sobre todo un año tan importante como es este, de fiesta de interés turístico internacional. Efectivamente. Así que yo me voy a quedar con un titular, los pirulfos quieren sacar la alegría del Carnaval. Pues con eso nos quedamos. Muy Muchísimas bien. Gracias, Emiliano. Nada, Bea. Bueno, Nemesio es el presidente y también el encargado de la música de los pirulfos. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Cuánto tiempo sin veros? Pues ya 2 años hace, ¿no? Sí, 2 años. Y aquí con muchas ganas de empezar y bueno, y de estar con vosotros. Bueno, un añito más con vosotros para hablar de, en este caso, de esta edición del Carnaval del 2022. La música, qué importante es, y además los pirulfos se caracterizan por eso. Es un punto fuerte de la comparsa, ¿verdad? Bueno, sí, nosotros la verdad siempre tratamos de sacar todo lo que podamos. Tenemos un grupo de músicos que cada vez tienen más capacidades y cualidades, y bueno, siempre pues la temática, lo que va requiriendo, tratamos de potenciarla al máximo y de sacar lo mejor que tenemos. Neme, los años 90. Sí, este año vamos. Eso es lo que habéis elegido, ¿no? Sí. Es un poco una temática que teníamos guardada en la chistera y la hemos utilizado pues por circunstancias. En realidad tendríamos otra temática para este año, pero no nos dio tiempo a confeccionarla del todo y hemos apostado por esta, que la teníamos ahí, como te digo. Era más sencilla, quizás, ¿no? Un poco más sencilla y nos daba tiempo y forma a realizarlo. Que no quiere decir que no sea vistosa. No, no. Nosotros al final hemos quedado muy contentos con el resultado y creo que vamos a alegrar bastante al público, a la gente y al jurado, que también es lo que se trata, ¿no? De también, bueno, que gustarle al jurado, no podemos ser hipócritas. Al final el Carnaval es para disfrutar, pero bueno, si quedas ahí arriba, pues mejor, ¿no? Hombre, claro, una satisfacción, sí, ¿no? Sí. Después de tanto trabajo y tantas horas dedicadas al Carnaval. Bueno, la temática, como decías, de los años 90, ¿cómo hemos sacado esos ritmos? ¿Cuántos ritmos lleváis? ¿Si son adaptaciones? ¿Si son música original? Sí, nosotros este año llevamos 6 ritmos. No nos ha dado tiempo a más, la verdad. Los hemos sacado más o menos como de la mejor manera que hemos podido y perfeccionándolos al máximo. Podríamos haber sacado alguno más, pero no hubiera dado tiempo y hubiera quedado peor. Y este año, pues son covers. Todo covers. Yo sé que a lo mejor en el mundo del Carnaval parece que cada vez menos. No estaba bien visto el tema de los covers, porque a lo mejor parece más sencillo de realizar y no tiene tanto trabajo, pero yo quiero puntualizar desde aquí que nosotros en Los Pirulfos, desde nuestro inicio, siempre hemos hecho música original propia, siempre, siempre. Pero con el paso de los años el Carnaval ha ido evolucionando y entendemos el Carnaval como un espectáculo. Si ese año, por ejemplo este año, tú tienes una temática que requiere ciertos tipos de ritmos, pues apostamos más por covers. ¿Por qué? Pues porque en los 90 había muchos temas que nos vienen como anillo al dedo este año y por eso hacemos los covers. Hace 2 años fuimos de Saqueadores del Desierto, no había canciones tan conocidas para esa temática y hacíamos canciones pues más propias. Pero este año, como la temática lo requiere, hacemos covers por eso. Y quiero puntualizar que por lo menos para mí y para mi grupo en general, el hacer un cover no es nada sencillo. O sea, mezclar tubos de PVC con metalófonos, con steel drum, con trompeta, con percusión, no es nada sencillo. Y un cover, el problema que tiene es que si tú lo expones y no está bien hecho, los fallos se ven muy rápido. Y entonces por eso tiene su dificultad, es un arma de doble filo. Los ritmos es cierto que han cambiado en los últimos años, el Carnaval ha evolucionado y la música obviamente también, no solamente la coreografía y los trajes. Y dentro de la música es cierto que muchas comparsas utilizan cover cada año, pues porque así también es un arma que vosotros jugáis, sí, con eso, ¿no? Porque el público se anima más, son canciones reconocidas, como tú sabes, o sea, como tú has comentado antes, y eso todo influye, ¿no?, a la hora, sí, de gustar más. Yo creo que para ganarte un poco al público y a todo el mundo, con una canción conocida, se consigue antes que con una propia. Es como cuando tú compras un CD de tu cantante favorito, al principio, hasta que te va encajando, pues lo vas escuchando, pero cuando tú escuchas una canción conocida y repetida, pues lo tienes dentro más interiorizado, ¿no? Y creo que gusta más. Pero como digo y quiero recalcarlo, es un arma de doble filo, porque si no está bien hecho, pues puede sonar un poco raro a los oídos de la gente. Y que tiene mucho trabajo, también hay que decirlo. Yo te digo que personalmente a nosotros nos supone más trabajo el hacer covers que el hacer música inventada. Decías que el steel es el instrumento, bueno, pues, sí, por excelencia, ¿no? O sea, tiene un hueco muy importante dentro de la música en el Carnaval. En los últimos años se ha hecho, pues eso, fundamental, sí, ¿no? Sí, sí, yo creo que a día de hoy salir a desfilar al Carnaval de Badajoz sin steel drum es raro. O sea, vas cojeando, ¿no? No tiene sentido. Es bonito hacer percusión, solo con instrumentos de percusión, pero hay que darle un sentido al pasacalles y a la temática que tú llevas. Y ese sentido se le da con la melodía que marcamos con los steel drums.
Y además queda muy bonito. Sí, hombre, yo creo que ganamos en espectáculo todo, el carnaval, la región y todo. Yo creo que aumenta el espectáculo. Pues muchísimas gracias, Neme, y mucha suerte este carnaval. Vamos a disfrutar a tope de él. Muchísimas gracias. Mucho tiempo sin él. Ahí estaremos dando caña y disfrutando. Los Pirulfos, gracias. Bueno, José, la coreografía de Los Pirulfos de este 2022. Sois una comisión, ¿verdad? Buenas tardes. Buenas tardes, pues sí, tenemos una comisión de coreografía, ¿vale? Son cuatro chicas las que están, Noelia, Isma, Cristina y Amalia. Y yo pues soy el quinto en Discordia. Este año he querido echarles una manita, estoy con ellas ahí de apoyo moral más que nada, porque las ideas se las ocurren a ellas, que son maravillosas. Y nada, ahí vamos. O sea que es la primera vez que te atreves a... Bueno, este año me he echado un poquito para adelante, exactamente. Después del año de parón que hemos tenido, pues este año tenía yo ahí un poco de gusanillo y he dicho, pues me voy con ellas a ver qué podemos hacer o qué podemos aportar a esa comisión. ¿Y qué habéis hecho? Bueno, pues este año un poco nos hemos inspirado, obviamente, en los años 90, en aquellas discotecas, que yo por aquella época pues todavía no estaba. No salías tú todavía de discoteca, ¿no? No salía de discoteca, pero bueno, tenemos referencia a nuestros padres y algunas de las coreógrafas o miembros de la comparsa, pues sí, que salían por aquel entonces. Y algunas de las cositas, pues sí, nos han ido ayudando, nos han ido diciendo y entre todos, pues hemos puesto el conjunto. Y luego, eso sí, también, pues hemos aprovechado un poquito el traje que llevamos en sí, ¿vale? El tipo del traje para darle movimiento, darle vistosidad y que se vea también a la hora de la coreografía. Ah, bueno, ya estás desvelando cositas del traje también. Bueno, un traje con una pista, exactamente. ¿Complementos de baile? Pues el complemento de baile este año llevamos el rollo loco este de los 90, que yo me acuerdo en las ferias del pueblo, que siempre estaba mi madre, mamá, quiero un rollo. ¿Cómo son los rollos? Los rollos son de colores, son impresionantes, son grandecitos. Entonces yo este año digo, yo quiero llevar mi rollo y llevamos el rollo de... ¿Y lo habéis fabricado vosotros o lo habéis comprado? Este año el rollo lo hemos comprado. Que no sabía si se seguía fabricando. No, se sigue fabricando, sí. De hecho, le hemos hecho algún detallino, ¿no? Para que, bueno, pues... Que personalizarlo un poco, ¿no? Exactamente, llevarlo a nuestro terreno, pero los hemos comprado. O sea, que va a ser muy vistoso, ¿no? La coreo que habéis preparado para este año. Va a ser vistosa, va a ser llamativa, y luego, eso sí, mucho cruce, mucha vuelta, en fin, darle juego. Sois mucha gente, ¿eh? Somos 108 componentes bailando. ¿Cómo lo hacéis? ¿Cómo lo hacemos? Me parece un mérito, ¿eh? Esto es una locura. Va por bloques, me imagino, ¿no? Venga, ahora vosotros. No, aquí vamos todos juntos. Guardamos silencio, nos ponemos todas las pilas cuando vamos a los ensayos e intentamos eso, pues estar atentos siempre a lo que nos van diciendo las coreógrafas oficiales, ya te digo que yo estoy de apoyo ahí y nada. ¿La gente se porta bien? A ver, tenemos ratitos. ¿No? Yo creo que a mí me han dejado que me vaya con ellas por eso, porque dirán, si lo tenemos con nosotras, no da castigo. Habéis tenido muy buen tiempo, que eso también es importante, sí, ¿no? Para ensayar. A ver si ya nos acompaña definitivamente en el carnaval. Esperemos. ¿Y no tenemos lluvia? Esperemos que sí, que si vienen lluvias que sean leves y nos dejen seguir con nuestro proyecto de este año y con la ilusión esta que tenemos de la del vuelta carnaval, al carnaval. ¿No? Bueno, decías que cruces, tenemos un complemento de baile importante y que va a ser pues muy llamativo y muy vistoso en el desfile y los días de carnaval. ¿Algo más, aparte de esos cruces? Bueno, pues tenemos cruces, ¿filas tenemos de cuánta vueltas, gente? Tenemos filas de 6, filas de 3, filas de 2, en fin, tenemos bastante movimiento. Y luego algún detallito por ahí que lo vamos a reservar para el domingo. Vale. Vamos a quedar también alguna cosita, sí. Que la gente nos espere y bueno, que también se sorprendan un poco, ¿no? Pues muchísimas gracias, Josema, y a vosotras. Vivir el carnaval. Nos vemos en carnavales. Gracias. Una de las curiosidades que tienen los Pirulfos es que tienen a mucha gente de fuera entre sus componentes. Por ejemplo, Elena, que es la encargada junto a su novio del diseño de este traje, ¿no? Maravilloso, sí. Del que vamos a disfrutar este carnaval 2022. ¿Qué tal, Elena? Bienvenida. Muchas gracias. Pues nada, este año la temática es de los años 90 y la idea surgió un día estando los dos juntos en mi casa. Y nada, dijimos, bueno, pues queremos hacer una temática que represente los años 90, que sea un traje cómodo, que sea alegre, porque nos gusta mucho el carnaval y nos gusta transmitir alegría y pasarlo súper bien. Entonces queríamos transmitirlo a todo el público. Telas utilizadas, colores, brillo. ¿Tenemos brillo? Tenemos brillo. Brillo me encanta. Este año los colores principales son rosa fucsia, también traemos plateado y también azul. Vaya, he traído algunas telas, las tengo aquí. Ahora nos las enseñas. Vale. Y nada, pues mucho color, mucha alegría y a disfrutar, que es lo que realmente importa este año.
Expusisteis, me imagino, la idea, gustó al resto de grupos, no sois muchos componentes para poner a toda la gente de acuerdo, es complicado, me imagino. Sí, totalmente. Pero dijeron que sí, ¿no? Salió para adelante. La idea gustó y como era un traje sencillo y este año no teníamos mucho tiempo, pues salió adelante y estamos muy contentos, la verdad. Dices que es un traje sencillo, pero bueno, tenéis aplicaciones, tenéis brillo, ¿cómo se ve reflejado ese brillo? ¿Son lentejuelas? Pues, cuéntame un poquito los materiales que hay, aparte de las telas. Pues son lentejuelas, principalmente. La tela que más llama la atención es plateada y nada, llevamos mucho brillo en general en todo el traje y queremos que se vea venir. Siempre hay miedo en coincidir pues unas comparsas con otras por aquello de las comparaciones, que son odiosas, ¿no? Cierto. ¿Tenéis ese miedo vosotros este año? Porque bueno, es un tipo bueno, que puede ser que coincida, ¿no? Sí, a ver, puede coincidir porque hay varias comparsas que llevan a lo mejor temáticas que son parecidas o de años que son muy pegados unos a otros. Entonces, pues a ver, miedo no hay porque son totalmente diferentes, pero algo sí que puede que llevemos igual. Es lo que tiene el carnaval. Es lo que tiene el carnaval. Es difícil ya no coincidir, ¿no? Exactamente. Ya, además, como ya en los últimos años hemos escogido trajes muy reconocibles, ¿no? Para adaptarlos a la música y tal. Es complicado, pero bueno. Es complicado, pero bueno, lo importante es disfrutar. Que para eso estamos aquí, ¿verdad, Elena? Exactamente. Pues feliz carnaval. Muchísimas gracias. Nos vemos en las calles. Gracias. Igualmente. ¡Viva! ¡Viva!